Que no quiere que digan poca vergüenza de los... fuerte. Que no quiere que digan poca vergüenza de España. Now, a Spanish court has formalized the charges against a member of the Spanish royal court, Princess Cristina, the sister of the newly crowned King Felipe VI. The charges against her are part of a tax fraud and money laundering investigation, which involve Princess Cristina's husband. Well, the ruling today opens the way to an unprecedented criminal trial against a member of the Spanish royal family. His reputation has, of course, been marred by a series of scandals recently, which led in part to the abdication of King Juan Carlos. If the case does end up in court and she is convicted, Princess Cristina could face up to 11 years in prison. ¿Por qué no te callas? Mira, hay cosas que hay que decirlas a la cara y mirando a los ojos, y se las voy a decir así. Usted no puede presentarse hoy como el engañado y como la víctima de un delincuente, porque usted es políticamente un corrupto. ¿Por qué no te callas? Que no quiere que digan poca vergüenza de los fuertes. Que no quiere que digan poca vergüenza de España. ¡Vamos, hombre! ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¿Por qué no te callas? No repante el rollo. ¿Cómo era el rollo? ¿A la mierda? ¿Os vais a cagar y os a la mierda? ¡Os vais a cagar! 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 No están acusados por nadie. La propia fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas a los que nos estamos refiriendo. Now, a Spanish court has formalized the charges against a member of the Spanish royal court, Princess Cristina, the sister of the newly crowned King Felipe VI. The charges against her are part of a tax fraud and money laundering investigation, which involve Princess Cristina's husband. ¿Por qué no te callas? Los papeles de Bárcenas han saltado rápidamente al ámbito internacional. Estados Unidos, en boca de su embajador en España, pedía urgentemente al gobierno de Rajoy que solucione la corrupción política. La bomba que ha caído en el Partido Popular está en la prensa de medio mundo. La BBC, el Financial Times, The Guardian, todos hablan del escándalo de los sobres. Especialmente demoledor es el titular del Financial Times por la influencia que la publicación tiene en gobiernos, mercados e inversores de todo el mundo. El francés Le Monde sitúa en el centro de la diana al presidente del gobierno y la británica BBC refleja el PP niega las acusaciones de haber recibido fondos ilegales. The Guardian ha sido el más directo, el primer ministro español acusado de pagos secretos. Sí a los chiringuitos, nos gustan los chiringuitos, queremos los chiringuitos, forman parte de nuestro ser y mientras este partido exista habrá chiringuitos. Der Spiegel, la revista semanal con mayor tirada en Europa y la más importante en Alemania, habla claramente de los pagos irregulares en el PP. Desde luego, todo lo que haya, se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. ¿Por qué no te callas? Que no quiere que diga poca vergüenza de los fuertes. Que no quiere que digan poca vergüenza de España.